Que es Real Cuautitlán TV en este programa, el tercer programa que tenemos ya de esta serie en la cual nosotros vamos a hablar del equipo que es local aquí desde Cuautitlán en el Estadio Los Pinos, que el sábado pasado pues tuvo su partido en la jornada número 3 contra los Loros de la Universidad de Colima. Digo, no nos fue tan bien ahí el equipo, pero bueno, de todos modos sabemos que de las derrotas se aprende y de las derrotas se puede aprender mucho más a veces que de las victorias. En las victorias te puedes confiar. Después de un paso invicto en el cual iban con una victoria que fue ante Pachuca y un empate allá en la Corregidora, que sacaron un puntito allá en la Corregidora contra los Gallos Blancos del Querétaro, la verdad que el equipo ha estado funcionando muy bien. En esta ocasión pues a lo mejor hubo algo ahí que faltó para que los chicos se conectaran en el partido. Bueno, fue un 3-1 contundente de los Loros, pero quiero decirles que a pesar de todo el equipo de Real Cuautitlán tuvo el dominio, dominó todo el partido. Digo, pero las cosas a veces, los goles, pues no quisieron darse, ¿verdad? De ahí faltó un poquito de contundencia, y pues bueno, eso fue lo que más o menos aconteció en el partido que tuvimos el pasado sábado aquí en el Estadio Los Pinos contra los Loros de la Universidad de Colima, que la verdad fue un muy muy buen partido. La gente bien metida ahí en el encuentro, ahí se me empezaron a meter con tanto con el árbitro como con el portero de Colima, que la verdad estaba haciendo mucho tiempo, y pues la gente sí estuvo reclamando el clásico grito de guerra, que ya se hizo muy tradicional en México para los porteros. Se lo ganó a pulso nuestro amigo de Colima, porque la verdad el tiempo se lo comió, y con el apapacho ahí del árbitro, pues él hizo todo lo posible para que se ganara no el agrado de la gente en el graderío. Bueno, amigos, pues ya vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Vámonos a ver el resumen. Vamos a ver el resumen que tenemos de lo que fue el partido, la crónica que tenemos completita del partido de Real Cuautitlán contra los Loros de la Universidad de Colima, que fue aquí desde su casa de Real Cuautitlán, aquí en el Estadio Los Pinos. Vamos a ver la crónica y ahorita regresamos ya con nuestros invitados, que ya los vieron, ya están aquí, y ellos nos van a platicar de cómo les fue en el partido y cómo se sienten aquí en este gran equipo de Real Cuautitlán. Así que nosotros regresamos en un momentito más, regresamos aquí a este programa Real Cuautitlán TV número 3. Regresamos. Bien, amigos de Real Cuautitlán TV, pues ya estamos a punto de iniciar con este gran partido entre Real Cuautitlán contra los Loros de la Universidad de Colima. Ya estamos aquí en el Estadio Los Pinos y esperemos que sea un partido con mucha garra y un partido que obviamente gane nuestro equipo Real Cuautitlán. El juego dio inicio con dos equipos desbordados al ataque. Los cuautitlenses intentaron desde el primer minuto irse al frente en el marcador, presionando fuertemente a la media y a la defensiva universitaria, que en ocasiones se sintió en problemas, sobre todo en los primeros 10 minutos del encuentro. Los universitarios colimenses lograron sobreponerse al controlar el balón y generar llegadas de peligro en la meta defendida por Cedric Adrián Valenzo. Loros, y después de tener más movilidad con el balón, fue nivelando las acciones y rápidamente se pusieron al frente en el marcador en el minuto 16, cuando tras prolongar con la cabeza en el área chica, Jorge Alexis Amador y con disparo potente de Juan Carlos Martínez al primer poste del arquero mexiquense, Colima se puso 1-0 en el marcador. We'll be right back.
Después de varias aproximaciones de ambos equipos y con acertadas atajadas del guardameta cuautitlense, y casi al final del primer tiempo, transcurriendo el minuto 43, en un tiro de esquina, Jorge Alexis movió nuevamente la pizarra al firmar el 2-0 en favor de los loros de la Universidad de Colima. En el segundo tiempo, Real Cuautitlán insistió teniendo opciones claras de gol, pero les faltó contundencia para hacer presencia en el marcador. El inicio del complemento tuvo llegadas de ambos equipos. Sin embargo, el marcador no se movía, hasta que en el minuto 53, Nino, el goleador de Cuautitlán, en una excelente descolgada colectiva, logró que los locales pusieran número a la casa con una anotación que demuestra el gran olfato goleador del número 9 del Real Cuautitlán. A pesar del gran dominio del terreno del juego, llegadas al marco colimense, el equipo rojo no logró empatar el marcador. Cabe destacar, cuando más dominio local había y casi finalizando el segundo tiempo, llegó la tercera anotación del equipo de loros por conducto de Juan Carlos Martínez. Tras un servicio de Jürgen Castañeda, el delantero y nuevamente de cabeza definió pegado al poste izquierdo de Valenzo para poner el marcador definitivo 3-0 en el minuto 88. Con este resultado, Loros llegó a 6 puntos del sector 2 para ubicarse entre los primeros lugares, mientras que los mexiquenses se quedaron sin puntos y con un registro de un ganado, un empatado y un perdido. Después de 3 fechas en la segunda división profesional Premier, solo Irapuato marcha con paso perfecto al ganar sus 3 duelos y así sumar 9 puntos. El cuadro fresero suma 8 goles a favor y 4 en contra. Lo siguen con 8 puntos Reynosa, Loros de la Universidad de Colima, Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y Cruz Azul Hidalgo. Con 7 unidades, Atlas Premier, Gallos Blancos con 5 puntos y en el séptimo lugar se encuentra Real Cuautitlán con 4 unidades sumadas hasta esta jornada 3 ya concluida. La jornada 4 arrojará de importancia estos partidos: Pachuca Premier contra Deportivo Tepatitlán, Potros contra Monarca Premier, Atlas contra León, Toluca Premier contra Irapuato, Querétaro Premier contra Chivas Premier, mientras que Cruz Azul Hidalgo hará los honores a Real Cuautitlán el próximo domingo en el Estadio 3 de Marzo de Jasso Hidalgo. Reportó para Real Cuautitlán TV y Radio Fusión, Fish Musiño. Bueno, damas y caballeros, pues ya regresamos. ¿Cómo vieron ustedes ese resumen? La verdad es que tuvimos, hubo mucha llegada. Desde el principio, antes del minuto 10, Real Cuautitlán, la verdad es que estuvo dominando, estuvo con las llegadas y estuvo con toda la fuerza que le caracteriza a este equipo. Quiso hacer valer su localía, pero digo ahí, como ustedes vieron ahí en la crónica, pues la verdad, Colima pues aprovechó sus pocas llegadas que tuvo, las aprovechó y pues las metió, y de eso se trata el fútbol, meterlas. Aquí Cuautitlán tuvo muchas llegadas, un golazo que iba a haber por ahí de tijera también, que ustedes lo van a ver, que ustedes lo vieron aquí en la crónica, que por poquito y entraba, iba a ser un golazo, y algunas aproximaciones que tuvo Cuautitlán, que desgraciadamente pues no se dieron, y pues digo, ahí se llevó ya los 3 puntitos los amigos de Colima. Bueno, pues ya estamos aquí en este día, ya tenemos a nuestros invitados, tenemos aquí de mi lado derecho, izquierdo para ustedes, pues tenemos a Kevin Quiñones Quintana, quien, bueno, él es uno de los que ya ha participado en primera división, ha estado con Pumas, teniendo bastantes minutitos ahí jugando ya con Pumas, que digo, ya estar en un lugar de ese calibre allá en CU y estando lidiando ya con la gente de primera división, pues debe ser un orgullo para la institución tener a un jugador de tanta calidad. Y también tenemos aquí de mi lado izquierdo, pues está Víctor Manuel, que también ha estado en varios equipos y pues recorriendo mucho pasto también, y sabemos que tiene tatuado Real Cuautitlán en el corazón, porque desde tercera división ha visto crecer este equipo y que en esta temporada los directivos están dándole duro. Bueno, pues ¿cómo estás, Kevin? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? Muy bien, muchas gracias. Agradecido de estar aquí presentando este programa y igual con el gusto de conocerte, de conocer las instalaciones de aquí y con el gusto de estar en el Club Real Cuautitlán. Ok, y pues Víctor Manuel, tiene un tonito, ya lo escuché hace rato, ustedes van a captar de dónde es. Digo, él directamente de allá de los paradisíacos puertos de Acapulco, ¿cierto o no, Víctor Manuel?
Sí, orgullosamente guerrerense. Así, ¿cómo te sientes aquí en Real Cuautitlán? Pues, no, pues la verdad, yo me siento muy contento porque la directiva se ha portado demasiado bien con nosotros y la verdad estoy muy contento de estar en este gran club. Así es, no hizo la barba para nada, digo, él habla bien de la directiva porque él lo demuestra en el juego, ¿verdad, amigo? Aquí somos cotorros, sí. Aquí no es tan serio el asunto. Bueno, Kevin, pues tú, ya has pisado escenarios muy, muy, muy grandes de fútbol. Tan es así que has sido parte de algunas selecciones nacionales como la Sub-17 y me parece que también una anterior, ¿no? La sí, así es, estuve en un proceso ahí previo al Mundial. No me tocó jugar el Mundial, pero estuve ahí en el proceso. Pues el chiste es estar, digo, no cualquiera está ahí, por lo menos estoy siendo tomado en cuenta. ¿Qué posición juegas, Kevin? Yo soy volante ofensivo. Contención. Volante ofensivo. Y tú, Víctor, pues estamos viendo que también has estado en Real Cuautitlán, estuviste en la tercera división de Real Cuautitlán, has estado en algunos equipos también en esta liga de la segunda. ¿Y tú qué posición juegas? Pues yo estoy jugando de medio izquierdo, pero me estaba metiendo a veces de medio derecho o de contención. Uh-huh. También hemos visto que has estado en Pachuca, has estado en algunos otros clubes. Son los datos que a mí me mandan directamente de allá de la Casa Club. Pero bueno, aquí no me dice de dónde eres tú, de qué parte de me dice que eres mexicano. Sí, yo soy del Distrito Federal, del sur de la Ciudad de México, exactamente. Así es, ahora ya es nuestra Ciudad de México, ya no es Distrito Federal, ¿no sabías? Sí, ¿no ves las noticias, Kevin? Sí. Ya no somos Distrito Federal. Es Ciudad de México. Ahora es Ciudad de México, pegadito. La CDM, así es, Ciudad de México. Que bueno, la verdad, para llegar a los grados donde están ellos, hay que trabajar bastante. Pues, Víctor, allá desde Acapulco, ¿cómo te entra el gusto por el fútbol? ¿Cómo te entra el gusto? ¿Y cómo es que llegas a figurar de tal manera que, digo, ser profesional pues ya no es tan fácil, ¿no? Y luego en un deporte que es tan socorrido, en un deporte donde pues todos los niños quieren ser futbolistas profesionales, ¿cómo es que te llega el gusto y cómo llegas a ya tener esta oportunidad de ser profesional de fútbol? No, pues el gusto viene de mi papá. Él siempre le ha gustado el fútbol y él me inculcó el fútbol. Uh-huh. Lamentablemente en Acapulco no hay equipos de ahorita profesionalmente, apenas están llegando ahorita, y la verdad uno tiene que salir de ahí a otros estados para trascender. ¿Y es verdad que juegan con cucos allá en Acapulco? ¿Es un sí, en algunas partes sí, yo la verdad pues siempre he jugado con cucos. Bueno, de hecho pues un ícono de ahí de Acapulco pues viene siendo Jorge Campos, ¿no apoya allá a este cuate? No, anda no, sí, Jorge Campos la verdad es la figura más grande que tenemos en Guerrero. Y sí, él ha apoyado mucho. A mí nunca me ha apoyado, la verdad. Me gustaría que algún día me apoyara, pero yo no he tenido esa oportunidad. ¿Te falta vestirte como él, yo creo? No, ¿qué pasó? No. Imagínate, venir de rombitos, con muchos colores. Usar chanclas, imagínate. No, sí, uso chanclas yo, pero la vestimenta de Jorge Campos jamás me la pondría. No, porque se veía bien, ¿no? No. Bueno, realmente la vestimenta no era lo que importaba, la verdad es que era muy bueno. No, su talento. Cuando tenía ahí chance de ir a la delantera, pues también era muy bueno. Y es una de las figuras a nivel mundial que reconocen dentro del fútbol a México, ¿no? Jorge Campos, será por su extravagancia, será por su juego, pero es un ícono también ahí. Y bueno, a ti te tocó más difícil, entre difícil y fácil, ¿no? Sabemos que el Distrito Federal, o lo que era el Distrito Federal, que era la Ciudad de México ahorita, pues hay instalaciones miles, creo que todos los clubes de todo el país tienen sus filiales también en el Distrito Federal. ¿Cómo es que te llega a ti el gusto por jugar fútbol y cómo es que llegas a estos parámetros de ir hasta Primera División? Que la verdad, estar ya pisando ahí en la cancha CU con grandes jugadores y teniendo a la espalda así íconos como Hugo Sánchez, íconos como el mismo Tuca Ferretti, el mismo, no sé, muchos jugadores que han pasado, Luis García, que ha pasado ahí por las canteras y por las canchas de CU. ¿Cómo te llega todo eso? ¿Cómo lo asimilas? Pues la verdad, primero empecé en otro club de la Ciudad de México, que bueno, por la cercanía del lugar donde yo vivo, pues es el que quedaba en una cuadra. Así es, pero yo me voy a probar a Pumas a los 9 años, como tú dices, van gente de muchos lados, eran como unos 500 jugadores. Van haciendo filtros hasta que quedan 20 y bueno, ahí me quedé en el equipo. Fui
subiendo en las fuerzas básicas, en la tercera división, en la segunda división, cuando antes era de filiales de clubes de primera división. Después pasé por la sub-17, sub-20 y bueno, hasta llegar al primer equipo. Pues aquí estamos viendo, digo, son muy jóvenes, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿tú qué edad tienes hoy? Yo tengo 23 años. 23 años, muy joven. ¿Tú, Tengo 20 años. ¿No? 20 años y 23 años, pues ya están pisando aquí fuerte lo que son las canchas del profesionalismo en México. Sabemos que sí hay un buen trecho para llegar a la primera división y sabemos que el talento lo tienen ellos. Él ya pisó canchas de primera división, que debe ser un orgullo tanto para tu familia y obviamente aquí para la institución. Es un orgullo tenerte, porque dentro de los primeros que me presumió el profe Marco Antonio, lo primero que me presumió es que tenían un jugador que ya había pisado canchas de primera división, y en ese caso se refería a Kevin, ajá, y que es un orgullo para la institución tenerlo aquí. Bueno, amigos, pues ¿qué les parece? Ahorita vamos a regresar a hablar del partido ahí con Loros, con ellos, cómo se sintieron ahí en el encuentro. Vamos a ver la entrevista que tenemos con el goleador de este equipo, que quiero decirles que dentro de todo tenemos al primer lugar en la lista ahí de los goleadores. Él es el que lleva más, el líder de goleo en esta Liga Premier de la segunda división, con 6 anotaciones. 6 anotaciones tiene nuestro amigo Nino. Digo, yo lo conozco más por Nino porque así me lo refieren más, pero ¿cómo se llama? Efraín, un saludo para Efraín, felicitaciones. Lo tuvimos ahí en la entrevista y pues felicidades, porque digo, después de que ya terminó esta fecha 3, está avanzando con 2 goles de diferencia con el que lo sigue, ¿sí? Así que vamos a ver la entrevista que tenemos ahí con Nino y regresamos aquí ya a platicar ya de lleno con lo que fue el partido de Real Cuautitlán contra Loros, con los protagonistas de la cancha, digo, porque uno lo ve desde afuera, pero por dentro ha de ser otra historia que se siente estar ahí. Así que vámonos con esto, la entrevista con Nino. Ok, amigos, pues bueno, estamos aquí con el goleador del equipo Real Cuautitlán, que hoy pues nuevamente volvió a anotar. Ya llegamos a 6 goles, Nino, con estos 3 jornadas que se están cumpliendo el día de hoy. ¿Cómo te sentiste el día de hoy y qué le pasó al equipo el día de hoy? Bueno, muchas gracias. Sí, llegamos a 6 goles, pero pues lo importante es de que el equipo saque el triunfo. Desgraciadamente ahorita no se nos dieron las cosas, tuvimos para meterla, pero bueno, no se dieron. Y pues bien, el equipo se está viendo bien. El primer tiempo sí fue, no existimos en la cancha. Ya el segundo tiempo empezamos a hacer lo que veníamos haciendo en todo el torneo, pero y bueno, ya casi ganábamos el partido, pero bueno, como te repito, no se concretaron las jugadas y bueno, se perdió. Bueno, pues estamos aquí con el goleador del equipo Real Cuautitlán, que el día de hoy volvió a anotar, volvió a hacer presencia aquí en el marcador. Bueno, pues le agradecemos mucho por esta pequeña entrevista. Esperamos ya para la siguiente semana vuelvas a anotar y ojalá para encauzar al equipo al triunfo. Sí, claro, siempre quiero, cada partido quiero meter gol, y bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, se me está dando, y bueno, y espero seguir así en cada partido para llevarme de goleo y ayudar al equipo. Ok, pues muchas gracias, Nino, gracias por esta entrevista. Pues bien, amigos, pues bueno, ya vieron ustedes, ya checaron la entrevista aquí con Efraín Torres Silva, Efraín Alejandro, tiene nombre de actor, de artista de telenovela, de ahí, de protagonista de telenovela. Bueno, un saludo, yo lo conozco más como Nino. Bueno, él lleva 6 anotaciones y tenemos que lo va siguiendo un tal Osorio Villanueva Dante, de la Universidad de la Autónoma del Estado de México, que es, me parece, que los Potros, y de ahí sigue uno del Rayados de Monterrey Premier, Cruz González Julio César, que tiene 4 anotaciones, tiene 2 goles de ventaja. Pues Nino, es un orgullo que también nosotros tengamos al mejor goleador, y sabemos que poco a poco pues esta liga va a dar para más, junto con los equipos que hay, y pues sabemos que va a remontar nuestro equipo, ahora que nos toca visitar allá a Cruz Azul en Jaso Hidalgo, así que vamos a ver qué entrada nos va con Cruz Azul Hidalgo. Bueno, pues Kevin, tú que estuviste dentro de la cancha y viste el funcionar del equipo, tanto de Real Cuautitlán como al contrario, ¿cómo viste tú el partido? ¿Qué crees que fue lo que pasó, ya desde tu punto de vista, ya ahorita de manera fría, ya analizando el partido? Ya sabemos que a lo mejor ya tuvieron ustedes alguna plática de lo que fue ese encuentro. ¿Tú cómo lo analizas desde este punto? Bueno, la verdad es que para nosotros, como equipo, fue un partido bastante incómodo, porque nosotros estamos acostumbrados a reanudar el juego rápido, a ser intensos, y bueno, creo que esa es la característica que
que nos ha dado este torneo buenos resultados, pero el equipo rival es un equipo con mucha experiencia, que ya ha sido campeón de ascenso, y ellos hacen el juego lento, lo ensucian, se tiran mucho, sí. Entre una jugada y otra pues dan mucha pausa, entonces yo creo que eso hizo que Real Cuautitlán no pudiera mostrar el sello que había mostrado durante los otros dos partidos. Sin embargo, como tú lo mencionas, estuvimos llegando, tuvimos 3 o 4 llegadas claras de gol, donde no las pudimos concretar, y bueno, después ellos en una jugada ahí desafortunada, en un contragolpe, nos hacen el 3-1. Así es, y la verdad que vimos muchas llegadas de ustedes, estuvo intenso las llegadas, y más en el segundo tiempo. Platicaba yo con el director técnico de Real Cuautitlán, me decía que yo le preguntaba que ¿qué les inyectó? ¿Qué les platicó en el medio tiempo? Porque digo, la verdad que fue un Real Cuautitlán en el medio tiempo que en el complemento. ¿Qué fue lo que les platicó? ¿Qué les dijo? ¿O hubo ahí jalones de orejas? ¿O cuál fue la recomendación para que salieran con otra cara en el segundo tiempo? No, pues la verdad lo que dijo el profesor es que no cayéramos en su juego, que jugáramos como veníamos jugando, porque desgraciadamente nosotros caímos en su juego. Ellos en una falta... y se acercaban los jugadores y te pegaban con la rodilla, te daban un codazo, y eso la verdad nosotros nos incomodaba, y la verdad el profe nos dijo que cabecita fría y pies calientes, y que tocáramos como lo veníamos haciendo. ¿Tú qué crees que sea eso? Digo, muchos pueden decir que es colmillo, ¿sí? Otros dicen, pueden decir que es antifútbol el juego que tienen ellos, ¿no? El hecho de... veíamos al portero, se tardaba más de 2-3 minutos en reanudar el juego en cualquier jugada, ya después se hizo lesionado, después ya tuvo ahí algunas actitudes que la verdad yo, para mí es una cuestión antideportiva el hecho de que hagan tiempo y no permitan que el otro equipo haga su partido, ¿no? ¿Tú qué piensas, que sea colmillo largo retorcido o mañas? No, yo creo que ellos más que nada hicieron eso porque vieron que nosotros estábamos jugando con una intensidad muy alta. Sí. La verdad, ellos yo creo que no son así. Y al ver que nosotros presionábamos muy rápido, no les quedaba de otra que hacer tiempo, que ensuciar el juego, darte un golpe para que le bajaras un poco la intensidad. Pero yo creo que más que nada fue colmillo, porque no les estaban saliendo las cosas, porque nosotros estábamos con una intensidad muy alta. Así es parte del fútbol entonces jugar así. Yo sí. La verdad es que jugué fútbol de una edad muy temprana, digo, la verdad no fue como mi deporte, yo me enfoqué más hacia el básquetbol, pero el básquetbol, digo, no puedes hacer tiempo, digo, si la pelota sale, pues se para automáticamente el cronómetro. Sí. Pero aquí en el fútbol, ¿es parte del fútbol todo eso? Sí, o sea, pues para ¿también mí, sí. lo has aplicado? No, yo la verdad no me gustan ese tipo de cosas, pero pues tan es una forma de juego que en las copas internacionales, en la Libertadores, en la Sudamericana, cuando te enfrentas contra equipos argentinos o contra equipos, bueno, no me ha tocado jugar, pero tú lo puedes ver en la tele, cómo los porteros se tiran, los porteros cuando para reanudar tardan mucho tiempo, entonces pues estos jugadores con esa experiencia saben que de esa manera pueden romper el ritmo de cualquier rival. Y a ti también ganan juegos al final de cuentas, ¿no? Sí, con sí. ese tipo de... Claro, de... si vas acompañado de la certeza de meter la pelota, como tú dices, con eso se dan el juego y pues... Yo no les conté más de 4 o 5 máximo llegadas al equipo de Colima, no tuvieron más de 4 o 5, y lo estuvimos viendo en el resumen y lo que teníamos grabado, pero desafortunadamente de esas 5 que tuvieron, pues metieron 3, ¿no? Metieron 3, y aquí con Real Cuautitlán pues vimos que acercaban. De hecho, la primera llegada de peligro fue por parte del equipo local, la primera llegada de peligro, y pues vimos, la verdad, la intensidad que ustedes lo mencionaban, llegaban con todo, pero bueno, ahí el árbitro le parecían algunas faltas, algunos de llegar con todo, pues a lo mejor no se metieron al partido como tenían que meterse, ¿no? Bueno, pues para complementar pues este análisis de lo que fue el juego, pues ¿qué les parece si vamos a escuchar al profe aquí de Real Cuautitlán, que tuvimos una entrevista posterior al encuentro, y pues él nos va a platicar qué fue lo que sucedió desde su punto de vista, y pues bueno, y a lo mejor iba un poquito con la cabeza un poquito calientita todavía de lo que era el encuentro, pero vamos a escuchar qué nos dice, y regresamos aquí todavía en la entrevista, en la cual pues ya vamos a entrarle a otros menesteres de platicar con nuestros invitados, para que ustedes, amigos, que la intención es que los conozcan y que sepan quiénes son los que juegan en el equipo
Real Cuautitlán y se vayan integrando también ustedes a esta gran familia que es Real Cuautitlán. Entonces nosotros regresamos en breves momentos y vamos a escuchar la entrevista con el profe. Venga. Bueno, estamos aquí con el director técnico aquí de Real Cuautitlán. Cristian, ¿cómo sentiste el actuar del equipo el día de hoy aquí como locales? Bien, a secas, porque bueno, se perdió el partido, pero creo que la primera mitad desaprovechamos 45 minutos. En el segundo tiempo creo que mejoraron muchísimo la actitud y estuvimos ahí muy cerca de empatar. Pero bueno, pues a seguir trabajando, a buscar ajustar esos detalles, ¿no? Ok, bueno, tenemos que vimos una buena reacción en el segundo tiempo. ¿Qué fue lo que se les recomendó ahí en el vestidor a la mitad del tiempo, que salieron con otra actitud, salieron con otra forma hasta de juego, vamos a ponerlo así, que tuvieron una reacción muy importante? No, pues simplemente los chicos buscaron cambiar la actitud, lo que tú mencionas. Nos conectamos, cambiamos el chip, buscamos ir por el partido, defender nuestra casa y ahí estuvo el resultado, ¿no? Ok, amigos, pues bueno, aquí la entrevista con el director técnico de Real Cuautitlán, Cristian Ramírez, así que muchas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias, Cristian. Gracias, hasta luego. Gracias. Pues bueno, amigos, ¿quién más va a saber de lo que realmente le faltó o lo que tuvo o que le sobró al equipo en esta ocasión más que el director técnico de esta gran institución? Y pues bueno, la verdad es que vimos mucha intensidad, como ellos lo están mencionando en el partido. Viene un partido muy importante, viene un partido en el cual pues es clave. Si ustedes de una semana a otra de ir invictos, con las 4 unidades con las que permanecen ahorita, iban en el 9º lugar de la tabla general, yo estaba viendo las estadísticas hace rato y con una simple derrota bajaron hasta el lugar 21, 22 me parece, en la tabla general y en el 7º lugar del grupo 2. Digo, no vamos tan mal como otros equipos que la verdad no han sumado ningún punto, que llevan cero unidades y han recibido un montón de goles, ¿no? También ahí tienen ya muchos goles en su portería. ¿Cómo se están preparando para este partido? Digo, lo que me puedas decir, porque si no te va a regañar el profe, si me vas a pasar la táctica y nos están viendo ahí desde Jaso. ¿Cómo sientes que va a estar este partido y cómo te estás preparando para precisamente llegar a tener un muy buen resultado ahí en Jaso Hidalgo, que sabemos que es un lugar muy difícil como visitante? ¿Qué es lo que tienen ustedes preparado? Bueno, pues principalmente conocemos al rival, casi la mayoría de mis compañeros ya nos hemos enfrentado contra ese equipo. Sabemos que es un equipo parecido a los Loros de Colima, que tienen mucho tiempo jugando juntos y que son igual jugadores un poco cancheros, pero pues yo creo que con el mismo sello de los primeros partidos, esa va a ser la idea. Así es, dentro de lo que tú te corresponde jugar, ¿qué es lo que tienes pensado ese día? ¿Cómo vas preparado física, psicológicamente? ¿Cómo vas preparado para darle a eso? Digo, si ustedes ya conocen que ese equipo es canchero, como lo menciona Kevin, ¿qué es cómo vas preparado tú física, psicológicamente para darle ahí algo de susto a los muchachos de Cruz Azul? Que quiero decirles que es económica Cruz que me persino, pero bueno, digo, ahora me toca estar de este lado, sí, ya apoyaré en otra ocasión, pero ¿cómo vas preparado para eso? No, pues la verdad, nosotros sabemos que va a ser un partido muy difícil, porque sabemos que ellos en su casa son un rival muy duro y sabemos que debemos ir por los 4 puntos porque los necesitamos para seguir sumando y estar en posiciones altas. Pero la verdad vamos con mucha seguridad, vamos la verdad físicamente muy bien y esperamos sacar los 4 puntos. Bueno, el trabajar en situaciones extremas como lo trabajan ahí en el Ajusco con estos fríos que ha estado haciendo, pues yo creo que va a ser algo que también van a tener a favor, porque se pronostica que en esos días va a haber un poquito de frío, y más en esas partes de Hidalgo que entre el aire y todo es un poco frío, pero ustedes van muy muy bien preparados física, mentalmente. Tenemos dentro de todo esto, una gran preparación. ¿Cuántas horas más o menos están entrenando ustedes diario? Yo sé que están diario. ¿Cuántas horas más o menos están ofreciendo ahí en entrenamiento? Pues normalmente un promedio de 3 horas, pero por ejemplo hoy empezamos a las 8 la sesión del gimnasio, a las 10 acabamos y empezamos la cancha, salimos alrededor de las 12:30 y después a las 4 de la tarde otra vez entrenamos en el bosque de Tlalpan. Okay.
¿Tú estás ya como residente ahí en lo que es la Casa Club o te da chance de ir a Acapulco y regresar? No, no, la verdad sí voy en mis tiempos libres, pero no, prácticamente todo el día nos las pasamos en la Casa Club. En la Casa Club. ¿Y tú qué tienes? No sé, a lo mejor tienes tu residencia aquí en la Ciudad de México. ¿Tú sí tienes más chance de ir y venir o también estás ahí ya estable en la Casa Club? No, yo sí vivo ahí en mi casa, que es casa de todos ustedes. Ya saben, creo que la dirección. Ya, aquí ya. Y sí, pues yo me muevo más acá, como soy de aquí, tengo establecido mis cosas. Así es. Bueno, y los que son de provincia aquí, como mi amigo Víctor, pues la verdad, me dicen que las instalaciones están muy bien, que los tratan muy bien. Me han dicho, ya me están dando ganas de irme a vivir de aquel lado. La verdad, he visto, digo yo, con las 4 semanas que llevo ya aquí perteneciendo a lo que es la familia Real Cautitlán, la verdad que me han recibido muy bien. Y la gente que ahí trabaja, los jugadores, yo veo que también los apapachan ahí dentro de lo que se puede, ¿no? Digo, porque tampoco les pueden ofrecer todo, porque se miman y después, pues ya, ¿qué pueden hacer? Ya no se van a querer ir de Real Cautitlán, ¿verdad? Pues bueno, amigos, ¿qué les parece? También tenemos ahí unos saluditos por parte también de algunos jugadores que los vamos a tener en este momento. Pues Cristian fue Kevin fue uno de los que mandó saludos para la gente de Radio Prisión. Vamos a escuchar este saludito, es rapidísimo, y regresamos rápido ya para casi ya estar cerrando el programa y que ustedes conozcan a todos los jugadores que forman parte de esta gran organización que se llama Real Cautitlán, y usted está aquí en Real Cautitlán TV desde Radio Fusión. Aquí está su casa, y ya pues vamos a comprometer en unos cuantos, yo creo que allá en el siguiente programa, pues ya vamos a comprometer a nuestro amigo César, que es el encargado de algunas cuestiones de difusión y todo, pues que ya nos traiga regalitos para la gente que esté aquí conectada con nosotros, que haga unas playeritas, ¿no? O algo así. Digo, pues miren, como yo no tengo playero, pues yo traigo mi chaleco sin mangas, que ya espero, ya veo que todos van uniformados con su chamarra. Ánima si me gane ya una mi chamarrita para andar ya uniformado. Para taparse lo azul. Lo azul, ¿verdad? Sí, cierto. Esta semana. No, ¿verdad? Pues, en fin, y se lo dije a mi mujer, le dije, no me pongas nada azul. Una boqueta. Le iba a quitar esa a la pestañita. Bueno, regresamos, vamos a escuchar tus saluditos. Regresamos rapidísimo. ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin San Vicente. Yo soy Kevin Quiñones y los dos los invitamos a que vean Real Cautitlán TV todos los miércoles 7:30 de la noche por radiofusión.tv. Pues bueno, amigos, un saludo rapidísimo por parte de, bueno, estaba Kevin y me parece que también estaba el otro Kevin, ¿no? Kevin San Vicente, y aquí tenemos al otro Kevin que vino en esta ocasión a platicar con nosotros. Bueno, estamos ahorita platicando de las reglas que tienen aquí en la Segunda División Premier, y estábamos checando una, hace rato me comentaste que traerse los 4 puntos, pero ya me comentaron cuál fue el criterio. Pues a ver, tú que te la sabes más, pues platícanos cuál es el criterio para que te puedas traer 4 puntos de como visitante de allá de Jasso Hidalgo. Sí, pues para traernos los 4 puntos nosotros de Hidalgo, debemos de ganar por diferencia de 2 goles. Uh-huh. Si quedamos 1-1, pues no se gana el punto extra y no tendríamos los 4 puntos. ¿Qué es en los penales? Obviamente cuando van empatados, también ese criterio es un poquito diferente que en la primera división, que pues, digo, ahí el que gana pues, se lleva 3 y el que pierde se lleva nada, y el que empata pues, se lleva 1, ¿no? Así de fácil. Es más sencillo ahí, pero aquí, digo, algunos criterios para... Yo me quiero imaginar para motivar, ¿no? Para motivar a que no te vayas por el 0. Me parece que hace mucho tiempo eso se creó el torneo de penales en la segunda división por la cuestión de la mentalidad que hay en México, de que siempre se pierden penales. Y bueno, acá en la segunda división, con empate mayor de 2 goles para arriba, es decir, 2-2, 3-3, 4-4, se juega un punto extra en la serie de penales. Pero yo vi, por ejemplo, apatía en los penales por parte de Colima, que falló 3, creo, ¿no? Falló 3 penales. O sea, yo la verdad vi mucha apatía por parte de ellos. Digo que ya ellos ya tenían el triunfo en la bolsa, pues como que les valió gorro los penales, ¿no? Ustedes se fueron con los 5 de 5, y ellos fallaron 3. Entonces ahí yo creo que debería de haber a lo mejor otra motivación para que no le echen la hueva en los penales, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pues se supone que es un torneo aparte, pero sí, ya digo, ganando el partido, pues hay medida. Así es, amigos, pues todo esto lo vamos a ir conociendo poco a poco, los que no teníamos el conocimiento de lo que es el reglamento de la Segunda División Premier. Pues ya vieron que hay criterios de desempate como los penales, y que si anotan más de 2 goles como visitante, pues se llevan un puntito extra, ¿no? Extra. Eso es excelente. Y también se han de llevar un buen bono, ¿no? Ahí en el club, ¿no? ¿Qué?
No quieren hablar de eso. Bueno, de hecho, amigos, pues ya llegamos a la sección donde pues ya vamos a dejar a lo mejor un poquito a un lado lo que viene siendo ya el fútbol. Y pues ya llegó la hora de los saludos. Pues mi amigo Víctor, desde hace rato está ahí, ya puedo mandar saludos, yo nada más déjenme mandarle saludos a mi tía Chenchis, que está allá, y siempre le mando saludos, que ni la conozco, pero es mi tía Chenchis. A ver, amigo, pues ahora sí, Víctor, descósete con los saludos. Yo le quiero mandar primero un saludo a mi familia que está en Acapulco, Guerrero, los quiero. Un saludo a mi novia y un saludo a la cocinera de la Casa Club, que es la mejor cocinera del mundo. Y a mi compañero que nos están viendo en la Casa Club, saludos. Saludos. ¿La cocinera, o sea, sí la arma? Es la mejor. ¿Y tu novia está en Acapulco o la tienes aquí? ¿O tienes una aquí y una allá? ¿Qué pasa? No, pues di su nombre, digo, pues carajo. No digas su nombre porque si no, eso se salga. No, bueno. Yo lo estoy marcando, digo, nada más tengo dudas, digo, nada más son preguntas y dudas que tengo. Bueno, saludos de parte de Víctor para su novia, de él, para ella, ¿sale? Y pues, nada más, ¿algún saludito más? Sí. Un saludo para el Panda, que es el que se encarga de la utilería. Ah, el amigo Panda, sí. Un saludo, Panda. ¿Qué crees que vamos a hacer una sección con el Panda? Me estaban proponiendo hacer una sección con el Panda, que pues dicen que es muy... Pero no sabe hablar, motorro. ¿Cómo le van a hacer? Pues por señas, digo, yo lo vi haciendo muchas señas al árbitro ese día. Esas sí las entendía, y otras a lo mejor que no las entiendo. Saludos al Panda, que ahí estuvo también e hizo participar ahí a mi muchachito ahí cargando la bandera y todo. Saludos, Panda. ¿A quién más? Nada más, perfecto. Y Kevin, pues tú también algunos saluditos. Yo también, pues saludos a mi familia, que todos los miércoles seguimos el programa. Saludos también a todos los jugadores, a Nino, a Chovy, a Tlotzin, a Acapulco, ¿quién más? A Zamora, a Santa Loca, al Gallito. Gallito, al Uruguayo, al Cigua, a todos ellos que seguramente nos van a estar viendo. Bueno, me van a tener que pasar una lista de nombre con apodos para irlos relacionando, ¿no? Porque, digo, a ti te dicen el Acapulco. Sí, a mí sí. ¿Y no te pudieron haber dicho nada más el Aca? De hecho, sí, algunos compañeros me dicen Acapulco, otros Aca, pero a mí, la verdad, me gusta mucho ese apodo que me pusieron. ¿Y de qué parte de Acapulco eres? ¿De Caleta, Caletilla, de La Quebrada? No. De Punta, más bien de la zona Diamante, ¿o de dónde eres? No, soy de Puerto Marqués. Es una bahía que está bajito de la escénica. Una bahía muy bonita, la verdad. Ahí lo esperamos cuando quieran ir ahí con su amigo Víctor. Todo Acapulco es bonito, la verdad, todo Acapulco es bonito y pues igual da buenos jugadores. Digo, ahí dentro de Acapulco jugabas en la playa también. Sí, la verdad, yo jugaba en la playa, de todo ahí en Acapulco. La verdad es que nosotros somos muy futboleros, pero tío, desgraciadamente no hay muchos equipos profesionales ahí y tenemos que salir de emigrar. Sí, es lo malo. Bueno, pues estábamos con los saludos aquí con Kevin, perdón, Kevin. Ya es que me metí acá, ya es que Acapulco es Acapulco, casi ya tiene un buen alma, no voy. Pues es en Miami de México y Acapulco es Acapulco. A ver, que entonces estábamos con los saludos. Sí, pues a todo el plantel de Real Cuautitlán que nos han de estar viendo, a mi familia y nada más a toda la gente, invitarla a que siga yendo al estadio para que este equipo pueda crecer más y obviamente acompañado de buenos resultados. ¿Y la novia, no? A la novia también, que está en Puebla. La novia de Puebla, vientos. Bueno, amigos, pues ya estamos ya casi por finalizar este gran partido. Digo, este gran partido, yo ya me metí en el juego. Estamos por finalizar este programa con invitadazos este día, que bueno, la verdad es que cada quien tiene su función en este equipo. La de nosotros pues es tratar de difundir y que ustedes vayan conociendo a cada uno de los jugadores que militan en esta gran asociación deportiva que es Real Cuautitlán, y que ya tienen su propio programa de televisión. O sea, se va avanzando, digo, de la campaña anterior a esta, pues se ve ya la sangre ganadora que tiene este equipo, ¿no? Claro, sí, la verdad bastante diferencia. El torneo pasado se hicieron 5 puntos y ahorita en 3 jornadas, a pesar de la derrota, van 4 puntos. Entonces hemos crecido, la verdad es que también el apoyo de la directiva nos ha ayudado en todo para crecer. Es un club que realmente necesita estar más arriba, porque todas las atenciones que nos dan son de otra categoría. Entonces esperamos agradecerlo con resultados y ascendiendo el equipo. Así es, pues ya lo decía Kevin, en este caso con todo el apoyo que ustedes tienen de la directiva,
¿Cuáles son las expectativas que tienen en grupo de ustedes, ya que son los que más tiempo están reunidos? ¿Cuál es la expectativa y cuál es el parámetro que ustedes están poniendo? Habla Kevin de llegar a la Liga de Ascenso. Realmente sabemos que ustedes van a lograr. ¿Qué expectativas tienen ustedes de eso? ¿Qué platican entre ustedes? ¿Qué se dicen? No, pues la verdad, el torneo pasado teníamos la esperanza de entrar a Liguilla y apuntar a lo más alto, que es el campeonato, pero lamentablemente no se dieron las cosas. Y ahora, la verdad, han llegado otros jugadores con mucha calidad, y la verdad, en estos tres partidos que llevamos, yo me siento muy contento con el equipo, porque es un gran equipo, y agradecer a la directiva el apoyo que nos has dado, que ha sido de lo mejor. Y primero que nada, ahorita nuestro objetivo es entrar a Liguilla, y el segundo es campeonar. Así es. Eso lo tenemos todo en la mente. Y se ve con la actitud, de la actitud que tiene el equipo. Como ustedes dicen, todos se parten las piernas ahí jugando. Todos, yo creo que no hay algún jugador que se quede ahí como que esperando a ver que los demás hagan el trabajo, ¿no? Tú decís, sí, buen trabajo de equipo, ¿no? Claro, sí, es parte de esto, ¿no? Tenemos que jalar todos parejos, tanto los que juegan, tanto los de la banca, como los que no les ha tocado jugar, porque en la semana ellos son los que te exigen, ellos son los que te hacen estar en un mejor nivel para el objetivo que tenemos todos. Así es. Bueno, y ustedes lo van a ver en los resultados. Yo estoy seguro que se van a traer un muy, muy buen resultado de allá del 3 de marzo, de allá de Jasso Hidalgo, claro, contra Cruz Azul. Yo sé que Cuautitlán no es Acapulco, no tenemos playas, no tenemos así como que mucha cuestión turística aquí. Cuando hace calor, también hace calor. No el calorcito a lo mejor rico de allá de Acapulco. Cuando vienen a jugar aquí, ¿qué te han llevado a conocer? ¿Has probado la comida, bueno, los alimentos típicos aquí de Cuautitlán? Lamentablemente no he probado los alimentos típicos de Cuautitlán. Porque siempre... Porque nada más nos llevan al Bisque de Obregón y al Vips. También tenemos eso, pero también tenemos platillos típicos. ¿No has ido a comer los huaraches del 6? Ah, sí, sí. Ah, bueno, eso es lo típico de aquí de Cuautitlán, los huaraches del 6. ¿Eso es lo típico? Sí, eso es lo típico. Ya lo probó. Dice, pues yo, ¿qué pensabas? ¿Que había pellizcaditas? Otra cosa. No, la verdad que lo típico de aquí de Cuautitlán son los huaraches del 6. Que tienen, la verdad son fritos. Sí, y eso es lo que caracteriza a Cuautitlán. No tenemos muchas cuestiones turísticas, pero tenemos algo muy, muy significativo que muy pocos municipios y muy pocas ciudades de la República Mexicana tienen, que es el tren suburbano. ¿Ya te has subido al tren suburbano? No, no he tenido la fortuna de subirme. ¿Sabías que te puedes hacer 21 minutos de la Ciudad de México desde Buenavista hasta acá, de volar en el tren suburbano? Cuando nos quieras venir a visitar, a lo mejor ya en cuestión ya no de jugar, pues, ¿de qué parte de la Ciudad de México más o menos? Del sur, de más o menos por donde está el Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México. Imagínate, te vienes ya en lo que es el aquí se le conoce como el Mexibus, pero allá sería el Metrobús, directamente a Buenavista, de Buenavista para acá, llegas en unos cuantos minutos, 20 minutos, viajas cómodo, vienes viendo la televisión con el primer mundo, ¿has visto los metros de... ¿tú sí ya te subiste? Sí, son como 6 o 7 estaciones. 7 estaciones, pero te vienen viendo a todo. ¿Por qué sí, te tocó venir ahí? ¿Te dejó el autobús allá? Okay. No, porque el primer torneo, cuando íbamos a entrenar de Cuautitlán, íbamos a entrenar al sur, entonces nos transbordamos por el Metrobús. Con Metrobús y obviamente el tren suburbano, Bueno, pues son de las cosas que nosotros en Cuautitlán pues podemos presumir, y aparte, pues vamos a presumir de que tenemos a un muy buen equipo que va a hacer historia aquí en Cuautitlán. En Cuautitlán hemos tenido equipos de segunda división, que vienen siendo la Liga de Ascenso, lo tuvimos algunos años. En este estadio, que ya lo hemos platicado, data de 1973, más o menos 73-74, y que le caben, con las adaptaciones que le hicieron del lado de las tribunas del sol, que le caben como 5.000 personas. Que es el objetivo que tenemos ahora nosotros aquí, que queremos que un día jueguen ustedes con 5.000 personas llenando el estadio. ¿Cómo ven? Pues esperemos que en la liguilla la gente responda así como el equipo, y esperemos que esté lleno el estadio.
Pues van a ver que sí, van a ver que sí, digo, vamos a echarle muchas ganas. Pues bueno, Kevin, ahora sí que te pido ahora de favor, ya mandamos saludos para tus conocidos. Hay que le mandes un saludo a toda la gente de Radio Fusión y Real TV, Real Coctelán TV, un saludito de parte de Kevin. Pues muchas gracias por el espacio a Radiofusión.tv. Van a ver que vamos a ganar más seguidores para ustedes también, y gracias por el espacio. Se vale que des tus redes sociales, digo, te gusta, eres de los que andan. Mi Twitter, en arroba kevsquinones, ahí síganme. Keps Quinones. Así es. Ahí va a aparecer en la pantalla va a aparecer ahí su red social, que es el Twitter. Y ¿tú no te gusta eso de las redes sociales? Sí, mi red social es el Facebook. Uh-huh. Mi nombre es Víctor Manuel Durán, sé que así me encuentran en Facebook. Aquí abajito aparece, aquí va a estar abajito su Facebook. Ajá. Y nada más Facebook, Twitter no. No tengo. Sí, es medio raro, ¿verdad? Como que sí. Yo como que le apuesto un poquito más al Facebook. Digo, ahí tengo casi a todos los amigos, familia. Entonces, bueno, pues también aquí en la parte de abajo, amigos, van a aparecer todas las redes sociales de lo que es Real Coctelán. Ustedes los van a ver si se quieren contactar directamente para saber, para que sepan también, porque día a día van subiendo los entrenamientos de los chicos, en el partido van subiendo el minuto a minuto lo que va sucediendo. Ahí nuestro amigo Germán, que es el encargado de las redes sociales, que él le anda dando duro ahí. Un saludo para Germán. Hace 8 días como que no lo recordaron bien a mi amigo Germán, porque dice que una ocasión que estaban viendo ustedes una repetición de un partido y ahí se le salió una mala palabra, que alguien, yo creo que falló un gol o falló una marca, y que dijo, que se escuchó ahí en el lado. Pero amigo, digo, te tienen que recordar de alguna manera, hace 8 días saliste a tema por eso, pero bueno, un saludo para allá, para Germán. Un saludo igual para César, que siempre nos acompaña, que está aquí en el estudio siempre acompañándonos. Saludos, César, saludos a toda la directiva, al presidente, vicepresidente, al Panda, desde ellos, la doctora, a Don Juan, se encarga de transbordarnos, es el chofer. Okay. Sí, porque yo conozco a otro Juan, pero ya anda atrás de un zaguán, entonces ese güey no. Pero entonces estamos hablando de Juan, el chofer, sí, el de la camionetita esa bonita que está ahí, ¿no? Sí, es muy importante en este club. Y muy centrado el señor Juan. Sí. También a un señor que, digo, lo conozco, no sé su nombre, es un señor que anda cuidando la puerta ahí en el Estadio de los Pinos, que me hace favor de darle por ahí una recomendación a mi niño de que no se ande saliendo. Digo, este niño, pues prácticamente hay niños de Coctelán, pero de este niño Coctelán es suyo, lo conocen por todos lados y está acostumbrado a andar así. Pero sí, tiene razón, señor, un día me lo pueden jalar y se lo pueden llevar. Es un niño muy activo. Así que bueno, pues yo quiero mandar saludos a todos los amigos que nos siguen aquí en Real Coctelán TV, Radio Fusión, que nos han seguido desde hace 6 años, donde este equipo ya lleva 6, más bien esta estación ya lleva 6 años, que nos han seguido en nuestras diferentes programaciones que hemos tenido. La verdad, es un agradecimiento que yo les quiero dar, a que ahora en esta nueva etapa en Real Coctelán TV me sigan viendo y me sigan aquí soportando un buen rato de estar platicando. Así que, bueno, amigos, pues nos despedimos. Vic, también me darías un saludo hoy para la gente de Real Coctelán TV y de Radio Fusión. Sí, yo los quiero invitar que se unan a esta gran página que se llama Radio Fusión TV. Síganos en la página también de Facebook y de Twitter. Así es, pues no queda otro, amigos, más que desearle suerte a Kevin, a Víctor, a todo el grupo, a todo el equipo, que la verdad deben de tener un buen resultado allá, porque ya, como les platicaba hace rato, digo, de un noveno lugar y hasta 20 y tantos, como que sí se siente feo, pero no es por eso, digo, que nada más es una derrota y de las derrotas se aprende, y aprendieron que pues hay que jugarle también de la misma manera y no entrar en su juego de los demás, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sale, pues, amigos, pues bueno, esto fue el programa 3 de Real Coctelán TV, y nosotros nos vemos el próximo miércoles. Ahora sí, lo vamos a hacer en vivo. Recuerden, pues la tecnología es la que no tiene palabra, y nosotros queremos que usted se lleve un buen producto, que es esto, la difusión del mejor equipo de todo el Estado de México en la Segunda División Premier, que es Real Coctelán TV. Así que, amigos, pues nos vemos. Un saludote, pásensela bonito. Kevin, Víctor, aquí en la casa, Real Difusión. Nos vemos para la próxima, donde ya César traerá regalitos para nosotros. Así que nos vemos. Hasta la próxima, pásensela bonito. Hasta el próximo miércoles. Corte.